Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy escuchamos la versión de las bienaventuranzas en San Lucas y el discurso de Lucas es más corto que el de San Mateo. Escuchemos pues con mucha atención el evangelio. Nuestro evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo les alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer escuchábamos en el Evangelio que Jesús estuvo orando, que estuvo platicando con Dios. Bajó del monte, del cerro, y después eligió a sus apóstoles, a sus discípulos. Había mucha gente alrededor, dice, y que hizo muchos milagros, sacó muchos demonios, tocó muchas vidas. El día de hoy tenemos esa continuación. Ahora es el tiempo de sentarnos y escuchar al Maestro, que nos enseña, que nos guía. Y nos da cuatro dichosos ustedes, y también nos da cuatro, pero ay de ustedes, advertencias. Aquí está dando este discurso a sus discípulos y les está diciendo que no va a ser fácil todo esto, pero que al final valdrá la pena. Vamos alternando cada dichoso y cada advertencia. Primero les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Mi hermano Sebastián un día me preguntó que por qué los santos eran casi siempre personas ricas. Estas personas ricas eran pobres, pobres de espíritu. Ponían a Dios sobre todo. Vivían de la forma más humilde, a pesar que lo tenían todo. Podían tener lujos, podían tener lo que ellos quisieran, pero preferían mejor entregárselo o compartirlo con los pobres. Y me hizo esa pregunta cuando Carlo Acuti empezó su proceso. Un jovencito que lo daba todo, que se enamoraba de la Eucaristía, que sus ahorros se los daba a los pobres. Y el dinero no fue una ambición para él. Los lujos no fueron una ambición para él. Entonces aquí no nos está hablando de riqueza material, sino que nos habla de riqueza espiritual. ¿Qué tanta fe y qué tan agarrados estamos al dinero, a lo material? Aquello que te da trabajo compartir con tu padre, con tu madre o con tantos pobres. Claramente se tiene que tener esa seguridad, verdad, económica, no podemos vivir sin eso. Pero que no se convierta en lo más preciado, en lo más valioso para nosotros, sino que nuestro objetivo sea que vamos de camino en este mundo y que eso hay que aprovecharlo y compartirlo e invertirlo en buenas cosas. Pero después les dice: ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay gente muy tacaña, hay gente muy egoísta en nuestro mundo, que no le gusta ayudar, que no le gusta dar. Y no es que esté pidiendo dinero para tu parroquia o para la iglesia, no. Hay veces que tienes ahí a tu prójimo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre cerca de ti y simple y sencillamente somos unos egoístas.
Después les dijo: «Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados». ¿De qué tenemos hambre nosotros hoy en día? ¿De conocimiento? ¿De cosas materiales? ¿O tenemos hambre del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios? A veces nos da trabajo aprender, no nos gusta aprender, nos da flojera leer. Tantas cartas, encíclicas, exhortaciones que el Papa Francisco ha escrito, y díganme cuántas nos hemos animado a estudiar o a darle un repasito nada más. A veces eso da trabajo, ¿verdad? O a veces, ¿cuántas veces agarramos la Biblia y le damos una leidita? O te agarras como un propósito de leer los 4 evangelios o un evangelio. Tantas cosas, te pudiera dar tantas ideas. Pero dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Y espero que nosotros tengamos mucha hambre de Dios. Después nos da la advertencia: ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Aquí nos habla de las cosas materiales. Aquí nos habla de la avaricia. Y sí, hay veces que hay que disfrutar la vida, ¿no? Hay que amar, hay que comer, hay que pasearse. Hay que hacer muchas cosas, pero todo con medida y compartiendo. Un ejemplo simple es nuestra dieta el día de hoy. ¿Cómo nos cuidamos? Tomamos en exceso, fumamos, adquirimos, no sé, sustancias que nos hacen daño. No nos gusta comer la verdura, solamente carne, o etcétera. Pues son ejemplos nada más que te puedo dar. Pero ¿cómo nos estamos cuidando? ¿De qué nos estamos hartando? ¿De la palabra de Dios o de lo que solamente el mundo da? Luego Jesús dice: «Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán». Dichosos los que se duelen de sus pecados, de sus faltas. Dichosos de aquellos que tienen presente su error, porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Porque nos dolemos de haber lastimado, de haberle fallado al hermano, a la esposa, al hijo, de haberle fallado a Dios. Y eso duele y lastima. Pero si nos damos cuenta de nuestro error y nos seguimos doliendo de eso, habrá un momento en el que reiremos. Reiremos de alegría porque hemos sido capaces de levantarnos. Todos nos caemos, hermanos, todos cometemos errores. Es que nadie nacimos siendo santos, pero estamos en el camino. Es bueno dolernos de aquello que hicimos un día que lastimó a nuestra familia, a nosotros mismos, a aquellos que nos rodean, que queremos. Pero después nos dice: ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay gente que se burla, que humilla. Hay gente que excluye. Hay gente que simple y sencillamente se creen únicos y se creen autosuficientes. Todos necesitamos de todos. Y nadie debemos de humillarnos. Debemos de vernos como menos, sino que al contrario, todos tenemos que aprovechar, y tengo que aprovechar la vida, el tiempo que Dios me da. Y así es que ojalá y no nada más ría cuando estoy tomado, ojalá y no ría solamente cuando a otros les va mal, cuando otros son humillados o cuando me he vengado, sino que ojalá nos riamos de alegría, porque todos podemos compartir la misma alegría. Después nos dice: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Aquí Jesús les estaba hablando de lo que se iba a tratar el discipulado, de lo que se iba a tratar vivir los mandamientos, vivir su mensaje, de lo que se trataba amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero después nos dirá Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el precio a veces, pero vale la pena, hermano, hermana. Y termina con la última advertencia: ay de ustedes cuando el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. ¿Por qué les decía eso Jesús? Porque los falsos profetas le decían a la gente lo que quería escuchar, solamente por el beneficio y tener, no sé, la alabanza de aquellas personas. Los profetas del día de hoy tienen que decir la verdad. Yo creo que todos somos profetas y tenemos que hablar lo más que se pueda con la verdad. Ser sinceros siempre.
Porque algo que me he dado cuenta que si yo no soy sincero, me meto en muchos problemas y mucho coraje nace en mi corazón. Y es algo que trato de trabajar todos los días. No es fácil, hermanos. Pero sí necesitamos ser esos profetas sinceros, imitar al Maestro para llevar la buena nueva y en lo más que se pueda hablar con la verdad y actuar con verdad. No es fácil. A mí me falta muchísimo todavía, pero se trata. Y aún sigo cayendo. Pero espero un día crecer, madurar más y ojalá pueda ser un buen mensajero del amor y del mensaje de Cristo. Pero nos dice: alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Hermanos y hermanas, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena abrazar su mensaje. Vale la pena practicar su enseñanza. Cada palabra, cada gesto, cada acción que Él hace, vale la pena practicarla en nuestras vidas diarias. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.